Hola bonillas, Carbonis y Ardo, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en Minecraft en el episodio 14 de Mundo Bonilla 3. Antes de empezar, antes de los comentarios, quiero deciros que intento poner a todos, es decir, cada vídeo voy a poner únicamente cada 10. Evidentemente no puedo poneros a todos en un mismo vídeo porque si no, no sería nada especial. Quiero decir, no voy a poner 50 comentarios en un solo vídeo por ese motivo, ¿no? Quiero que seáis solo 10 y esos 10 lo disfrutéis. Y los siguientes que vengan, pues que también lo disfruten en los siguientes episodios, ¿vale? Ya solo en el primer vídeo que hice, bueno, no en el primero, sino en el episodio 10, que es cuando abrí lo que es el templo de suscriptor, ya tenía como para 10 episodios, tenía unos 100 comentarios, más o menos. Y bueno, me jode por una parte porque me gustaría que salierais todo rápido, pero por otra parte no puedo hacerlo más rápido, ¿vale? Entonces, lo siento mucho a los chicos que digáis, joder, quiero salir, llevo comentando desde Mundo Bonilla 2, tal, no sé qué. Bueno, oficialmente empezó en Mundo Bonilla 3 este templo y en el episodio 10, ¿vale? En el episodio 10 pues empecé a hacerlo según fuisteis comentando. No porque comentáis en el vídeo, por ejemplo, en el episodio 9 ya saldríais el primero, no. A partir del 10, o en este caso en el 10, los primeros que comentasteis fuisteis los primeros que os puse, simplemente, ¿vale? Quería dejaroslo claro y que tengáis paciencia. Bueno, el primero de hoy es Marco Moreno, el siguiente es Armando Pascual, Juan Pollo, Balta EP, ¿EP es de episodio o EP de España? ¿O España parla? ¡Ja! No lo sé, rota. Rotavator 23, Hugo Sánchez, Bandolerín, Bandolerán, Swap Soto, Swap, muy bien, Nessus Gamers 03 y Berrio Gamer 1, Gay Gamer 1, vale, perfecto. Bueno, pues esos son los 10 comentarios del episodio 14. Muchas gracias a todos por comentar. ¿Y hoy qué vamos a hacer? Vamos a hacer, o vamos a preparar en este caso, los materiales para el siguiente vídeo, que ya supongo que vendrá Kron a ayudarnos a hacer la puerta automática, ¿no? Entonces tenemos que hacer bastantes materiales. Me ha dado la lista, le he dicho, oye Kron, darme la lista porque si no me voy a volver un poco loco. Y tampoco quiero alargarlo más de un episodio, es decir, en el episodio 15 espero poder acabar lo que es la puerta. Si se alarga mucho cualquier cosa, pues le diré, oye Kron, vente el día siguiente y grabamos otro poquito, ¿vale? Pero bueno, el caso es que vamos a hacer los materiales. La verdad es que tenía que haber movido todo esto de aquí, no lo he movido porque ya tengo la zona de lo que sigue siendo de los cofres, ¿vale? Entonces, tengo allí un montón de bolas de limo, lo que son de slimes, ¿vale? Tengo como un stack y medio más o menos, ¿vale? Suelen salir muchos en zonas de, bueno, cuando es de noche, ¿vale? Lo que sigue siendo, esperar un momento, voy a ir calentando el hierro. Uy, he cogido eso sin darme cuenta. A ver, voy a separar esto. Suelen salir en luna llena, ¿no? Muchos, más que en otros días. Pero bueno, poco a poco también estaba esperando a coger la espada para hacer la zona de slime, ¿no? Con esta espada ya veis todo lo que le he gastado, ¿vale? Con saqueo 3 y esta también, las tengo bastante jodidas. Pero bueno, he encantado un pico que lo tengo allí. Y mientras se va quemando eso, os voy a enseñar la zona del suscriptor. Digo, la zona suscriptor, la zona de cofres, ¿vale? Me ha costado bastante tiempo, no sé si os gustará. A mí me ha parecido bien, me gusta. No sé si será tan eficiente como pensaba, ya que tienes que subir, bajar, no lo tienes todo en la misma planta. Pero, no sé, ya iremos viendo lo que pasa. A ver, esto ya lo he arreglado, como veis. Y esta es la zona de cofres. ¡Ay, ay! Se ve un árbol, otro árbol, otro árbol por ahí. Y vais a mirarlo. Bueno, pues esta es la zona de cofres. La verdad es que está bien, he tardado bastante en hacerla. Como ya veis, he hecho lo que sigue siendo una espiral, ¿vale? Como en Mundo Bonilla 1 hice con la lana en la zona del suscriptor, pues dije, voy a copiarme un poquito de esa zona, pero mucho más grande, ¿no? Y mirad lo que he hecho hasta arriba de cada hoja, ¿vale? Este árbol es el de roble, pues hoja de roble. Este es el de... ¿cómo se llamaba? El blanco, abedul o algo así, ¿no? Pues abedul hasta arriba. Este es el de abeto, creo, pues hasta arriba. Y este es el de la jungla, ¿vale? Igual. Tiene 6 pisos, ¿vale? El único piso que tiene 4 cofres
dobles también, ¿vale? Aparte de cuatro cofres, son dobles. Es la de abajo, ¿vale? Que es donde vamos a meter todo lo que sigue siendo la piedra, todo lo que es construcción, ¿vale? Todo esto, ¿vale? Toda esta línea de cofres es la piedra que he quitado de aquí, ¿eh? Más lo que he gastado con picos y demás, que tampoco ha sido mucho. Luego la tierra, la gravilla. Y aquí que tengo. Vale, he quitado, como veis, he quitado los de arriba porque aquí prácticamente no lo voy a utilizar. Es decir, estos de aquí no me iban a servir, básicamente porque abajo lo pongo la piedra y ya está. Aquí igual. Vale, y entonces me hice un pico bastante moderno. Vale, me hice un pico con... No, este no. Este ya lo tenía, con eficiencia. ¿Dónde está mi pico? ¿Dónde está mi pico? ¿Dónde está mi pico? Este no es, ¿Dónde estará mi pico? A ver si lo he metido aquí. Ah, mira, aquí tengo 9 de hierro. No sé por qué. No me llames loco, porque lo más seguro es que no te equivoques. A ver, voy a ir a mi casa a ver si tengo allí el pico. Debería de tenerlo. Yo creo que a lo mejor me he dado cuenta y lo he dejado allí. Pero si no, ¿dónde puede estar? No sé, tenía un pico de eficiencia y irrompible, las dos cositas. Y me vino bastante bien para picar todo eso, porque han sido muchos bloques, muchas horas de trabajo. Y bueno, la verdad es que para las horas que trabajo, que he echado en esa zona, aunque haya salido mal o bien, me da igual, porque con todas las horas que he echado me parece bonito, igualmente. A ver si está por aquí el pico, tío. Ah, está aquí, joder, qué susto. Vale, ¿lo ves? Eficiencia 4 y rompible 3, lo he roto casi, lo tengo preparado para únicamente repararlo y ya está. Vale, esto ya está quemado, vamos a cogerlo. Tenemos, bueno, vamos a necesitar, ahora os lo diré. Vamos a necesitar 25 pistones pegajosos, ¿vale? Vale, vamos a hacer primero los pistones. Es decir, necesitamos hierro y ya no me acuerdo de qué más. ¡Ja! ¡Qué cosa más rara, ¿no? Que no me acuerde de algo. A ver, ¿dónde están aquí los pistones? Aquí. Vale, vamos a necesitar madera y piedra. Vale, madera. Tengo piedra aquí. Y madera... Tengo allí madera de la jungla, ¿no? Yo creo. Vale, también nos dijo que teníamos que tener... un stack y pico, madera tengo allí que vamos a coger ahora mismo, que tengo madera de la jungla, de un montón de semillas. Tengo un arco aquí de poder, igual que aquí, que me lo dio un arquero. Como veis, lo tengo también bastante gastado. Pero bueno, ¿qué más podríamos hacer? Tendremos que hacer un dispenser, vamos a coger arcos. Tendremos que hacer antorchas, repeater necesitaremos, yo creo que esta piedra, ¿no? La piedra quemada ya. Tenía más, ¿no? Tenía como 3 o 4 stacks. Puede ser que tenga por ahí más, pero no lo veo. Bueno, no pasa nada, vamos a quemar un poquito de piedra por si acaso. Ahí. Esto y esto. Con esto haremos unos cuantos estaque. Vale, cubo de lava, que es total. Y luego 8 escaleras. Vale, pues vamos a empezar, ¿vale? Madera, vamos a empezar con los pistones. ¿Tengo un cofre? Sí, vale, en ese cofre vamos a meter todas las cositas que Kron... me ha pedido, básicamente. Me ha hecho una lista de la compra y yo he dicho, perfecto, yo me voy de compras, no te preocupes. En caso de que no tengamos materiales suficientes, pues hoy empezaremos la zona de la cueva, ¿vale? Nos bajaremos, lo he pensado más o menos, por dónde lo voy a hacer. No quiero hacerlo por esta zona, ¿vale? Quiero hacerlo justamente aquí, ¿vale? De estos tres, bajarlo hacia abajo, por aquí. No sé si será cómodo o eficiente, pero va a ser así como lo voy a hacer. Vale, vamos a poner el cofre de Kron. A ver, vamos a poner el cofre de Krone. A ver, aquí. Por ejemplo, ¿no? Y necesito madera. Tronco, ¿dónde tengo la madera? ¿Dónde tengo mis cosas? Ah, usé toda mi madera en hacer... Bueno, voy a llevar esto. En hacer los cofres y demás. Mirad, aquí tengo un montón de cofres y un montón de cuadros que me sobraron. Pero bueno, no pasa nada. A ver, vamos a hacer de esto y de esto. Necesitaremos piedra también, que ahora vamos a coger aquí atrás. Y tenemos que hacer 25 pistones, ¿vale? A ver, piedra. Aquí. Arriba. Piedra. Vale. Ah, demasiado he cogido, yo creo, ¿no? Esto lo cogemos aquí y aquí. Venga. Vale, pues vamos a hacer pistones, lo primero que vamos a utilizar. Van a ser 25, me ha hecho así un poquito a grosso modo, ¿vale? Entonces, bueno, 23, 25 pistones pegajosos. Tengo aquí slimes. Vale, 46. Y ahora vamos a hacer los pegajosos, que si no, no haremos nada, ¿eh? ¡Uh! ¡Ole!
la verdad es que me ha sido bastante eficiente la trampa. También es de decir que he echado muchas horas, ¿vale? Para conseguir todos estos online, ¿eh? Pero me ha sido de gran ayuda. Vale, ahora necesitaremos 30 repeater. ¿Cómo eran los repeaters? Necesitaré antorchas, yo creo, ¿no? Si no mal recuerdo. Repeater, vale. Efectivamente, voy a necesitar antorchas y no pocas. Vale, vamos a coger estas 15. Y yo creo que no tengo más palillos, ¿no? Palillos de dientes, no tengo más. Perfecto. Vale, pues vamos a poner aquí. Ahí. Y ahora antorchas. Quitaré 20 30 repeaters, 60 antorchas. 60 antorchas de momento. Luego quitaré otras 20 antorchas, ¿vale? Individuales, ¿vale? Entonces 30 y 30, 60. Vale, ahora repeaters. Y me va a faltar piedra, ¿no? Efectivamente. Bueno, podemos quemar un poco de piedra aquí, ¿no? Mientras. Vale, pues mientras hacemos los repeaters, bueno, los vamos a colocar ahí, ¿vale? Con esto. Y ahora necesitaremos 20 antorchas de más, ¿vale? Uy, pues no sé si me va a faltar resto ni todo, ¿eh? 23. Y vamos a hacer antorchitas. Necesitamos 20 antorchas, justamente. 20 antorchas. Esto va a ser fácil para Cron, ¿eh? Es entrar y hacer la... Intentaré hacer como una especie de tutorial, ¿vale? Explicando con Cron y demás los puntos donde hay que ponerlos. No decirle, Cron, haz la puerta automática, no, ¿vale? Vamos a ir haciéndola poco a poco, intentar explicar lo máximo posible. Un stack de resto, vale, tengo 10, no me es suficiente. Entonces vamos a hacer dos dispenser, ¿vale? Entonces los dispenser, ¿dónde están? Aquí. Ah, mira, tengo para hacer dos dispenser, perfecto. Dos dispenser, ¿qué más? Necesitamos cubos de lava. ¿Cubos de lava? ¿Cubos de lava? La, la, la. ¿Dónde están los cubos? Siempre me lío. Aquí, dos cubitos. Evidentemente no tienen lava, pero pondremos lava. A ver, esto se ha quemado. Vamos a ir al otro lado, yo creo, ¿eh? Vamos a coger estas antorchas. Tenemos 13 y... 13... A ver, espérate, me voy a llevar los repeater. Porque así los cuento y es exactamente los que llevamos. ¿Por qué no me salen las cuentas? Pero vale, vamos para allá. La verdad es que me está gustando bastante la casa. Imaginaos aquí una puerta de 3x3 con lava. Claro, ya he dicho los cubos de lava, pues ya os imaginaréis qué va a ser con lava, ¿no? Pero imaginaros que puede quedar bastante molón. Aparte que nunca he hecho en Mundo Bonilla una puerta automática de ese tipo, de ese tamaño. Y con ese grosor, que va a ser una granja, joder, trampa, granja, digo de todo, menos puerta automática, ¿vale? Sí, se me va un poco la pinza, a ver, 31, 31, esto me va a dar niveles, perfecto. A ver si podemos hoy encantar o reparar lo que sigue siendo el pico ese tan eficiente. Vale, ¿qué estamos haciendo? Repeaters. Necesitamos 30 exactamente, me he quedado sin redstone. No jodas que no tengo redstone ahora en ningún sitio. Ah, tengo aquí 19. Creo que de redstone lo que necesitaba, ¿no? Sí. Ah, ahí. 30. Vale, ¿tenemos más redstone? No tenemos más redstone, tío. Bueno, esto era lo último que necesitaba, ¿no? Luego, bueno, necesito 8 escaleras del material de la puerta. Que lo más seguro es que haga de esta. Mirarme. Mirarme todos. Bloques. Aquí. De esta piedra. Vale. Quemaré más piedra de esta. Por si necesitamos más para... Para que Cron haga la trampa, joder, la puerta lo mejor posible. A ver, aquí. Vale. 64. Bueno, vamos a dejar cositas. Esto. Vamos a dejar todo lo que no vaya a utilizar, ¿vale? Porque vamos a intentar... Mira, tengo cuero para aburrir, ¿eh? Pero por todos los cofres tengo cuero. Normal, con esa pedazo de espada que llevo. ¡Ja! Chiquillo, esa espada es la puta magia. Un montón de lana, huesos, plumas, cuerdas. Uf, tengo unas ganas ya de poner esto en su sitio. Que madre mía, 3 diamantes. Tengo aquí un arco también, que me dieron los esqueletillos. Un montón de tinta. Vale,
El pico, vamos a encantar el pico. Bueno, encantarlo no, a repararlo. Tenemos que hacer un Junker. Un Junker. Bloques de esto. Necesito 3 bloques. Y ya está. Y lo demás se hace solo. ¿Lo ves? Punk. Perfecto. A ver cuánto me pide, ¿eh? A ver cuánto material me pide este bicho. Espero tener suerte y no mucho. 18, 23 y 28. ¡Uf! Pues vamos a meter 2. Porque no tengo mucho más y quiero empezar hoy la zona de... Bueno, lo que sigue siendo la cueva, ¿no? Joder, tengo tantas cosas que decir que ya no sé ni lo que digo. A ver, vamos a dejar eso ahí. Esto también lo vamos a dejar. Yo creo que con esto y con esto más que suficiente, ¿eh? No vamos a necesitar más. Y me voy a bajar los cubos por si encontramos lava para poderlo hacer, ¿eh? Para poder coger la lava, básicamente. Vale, vamos a dejar todo eso. ¡Uy! ¡Oli, oli! Vamos para allá. Y así cogemos los cubos por si encontramos lava. Y así ya la tenemos lista. Si no, pues buscaré lava o bien por afuera. Ya sabéis que en el mapa, donde salen los puntos rojos, ¿vale? Donde estoy mirando ahora mismo, para allá, hay un punto de lava. Por ahí abajo hay 2 puntos de lava. Y ahí pues me saldría más rentable, ¿no? No sé si acordaréis la primera vez que quise coger obsidiana y estaba buscando por las minas lava, encontraba solo bloquecitos de lava. Y dices, joder, tío, cuando la necesito no la encuentro, ¿no? Pues no quiero que me pase otra vez eso. Bueno, lo más seguro es que si no los cubos los coja fuera de cámara y ya está, ¿no? Tampoco creo que pase nada. Vale, vamos a dejar eso. Vamos a dejar... las antorchas están en un stack de redstone. Vale, lo vamos a poner así. Vamos a necesitar 2 dispensers, 2 cubos de lava, que me lo voy a llevar. Y luego escaleras o materiales para hacer lo que sigue siendo la zona interna de la bicha, ¿no? A ver, voy a coger madera. Un poquito de madera, un poquito solo. Un poquito de madera para hacerme un hacha. Un hacha. Bueno, aquí tengo 3. Vale, vamos a coger 2 y vamos a coger un poquito de piedra. Porque el hacha, lo único que lo voy a utilizar va a ser para cortar la pared esa, para no quitarlo con la mano. Vale. Más que nada para eso, Para nada más. Esto lo vamos a dejar aquí fuera. Que no quiero... No me voy a encontrar ningún slime, yo creo, así que... me da igual, esa espada hay que repararla, no quiero perderla. Me la hice de hierro porque tampoco me la quería jugar con diamante. Pero yo creo que si quiero repararla ahora me saldrá mucho más barato, tanto en material como en niveles, Entonces, por eso quise hacerlo así, básicamente. Vamos a meternos un poquito hacia adentro, lo que sigue siendo ya, y vamos a bajar, ¿no? Porque si luego quiero hacer aquí una... Voy a tocar, ¿no? Vale, pues vamos a hacerlo de momento así hacia abajo, Porque si quiero hacer una habitación ahí, lo más seguro es que toque, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo para abajo. Tenemos que buscar redstone. Damos un stat de redstone, ¿vale? Que no es fácil encontrar la redstone. Bueno, sí es fácil, ¿no? Y te da un montón. Pero no quiero picar diamantes, no quiero picar nada hasta que no tenga fortuna para conseguir los máximos diamantes posibles. Ahí. Vamos para abajo. Y así que esto lo haremos ya como zona oficial de cueva, ¿no? Para picar materiales. Ahí. Ojo, la verdad es que pica de puta madre este pico, ¿eh? Este pico es la magia, es la magia. La toma por culo, tierra. Uf, aquí he bajado 2 bloques. El hacha fuera. Ahí. Es que como pica esto tan rápido, tío, que no te das ni cuenta. Perdonad, que no veis. Vamos a bajar hasta abajo, hasta la capa número 0. Bueno, la 0 no, porque la 0 yo creo que sería entre medias de la bedrock. De la bedrock. Bedrocka. La piedra más dura. Irrompible de Minecraft. Ahí, perfecto. Todavía tengo que acabar. Bueno, acabar no. Modificar un poquito la zona del templo, ¿vale? Ya sabéis que os comenté un día que quería poner árboles alrededor y demás. Ponerlo básicamente bonito.
Pero bueno, más adelante, ¿no? Yo creo que tenemos tiempo suficiente tanto para hacer mi habitación como para hacer todo lo que quiera hacer, básicamente. Tenemos que hacer la zona de cultivo, la zona de la granja. Bastantes episodios quedan y llevamos 15 episodios todavía. Lo que pasa es que me está llevando mucho, mucho tiempo esta casa. No esperaba que me llevara tanto tiempo, pero claro, es que no es lo mismo poner bloques que quitar y luego poner. Es que claro, uf, me estoy metiendo un embolado que no sé ni cómo voy a salir. A ver, ¿por qué capa voy? Lo primero. 20. Joder, todavía me quedan 20 bloques para bajar. Vaya putis, mierdis. Carbón, ¿eh? Esto lo voy a coger porque me da bastante nivel. Siempre que lleguéis a nivel 30, ¿vale? Intentar encantar, porque no sirve de nada llegar al nivel 60 o 58 o... Da igual. Es que... Cuanto más nivel tengas, más difícil es subir de nivel. Es como todo, ¿no? Cuanto más nivel tengas, pues te va a costar más, tienes que matar más mobs, vas a gastar más materiales. ¡Redstone! ¡Bien! Esto es lo que quería. ¡Uli! La primera vez que vengo a buscar redstone abajo, ¿eh? Siempre te la encuentras, siempre la vas cogiendo, la vas acumulando. Y dices, algún día la usaré, ¿no? Pero nunca esperaba tener que bajar para coger redstone. Ya sabéis que yo soy un poco... Me ha dicho uno de vosotros, dice, ¿cuándo vas a empezar a poner redstone al mundo? Tengo muchas ganas. Y yo, pero si soy un mancazo, si es que cada vez que hago una zona de automática de granja de lo que sigue siendo automática, sí, ¿no? Automática de cultivos. Siempre jodo la redstone. Ah, mira, ya hemos llegado al final, ¿eh? Perfecto, pues vamos a hacer aquí un pequeño cuadrado. ¿Vale? No sé exactamente todavía cómo lo voy a hacer. Vamos a meternos un poquito. Y yo creo que lo voy a hacer así, para allá y para allá, ¿eh? A ver, ¿en qué zona estoy ahora mismo del mapa? Ah, estoy en todo el medio, perfecto. No voy a tener problemas de quedarme sin mundo. Ahí. Si encontramos diamante, lo dejaré marcado, ¿eh? No he traído nada para marcarlo, pero bueno. No pasa nada. Por cierto, ¿cuánto arresto he cogido? 38, me faltan un poquito más, ¿eh? Bueno, tengo 10 arriba, tengo 48 ahora mismo de redstone. Pero bueno, lo suyo sería coger el stack y un poquito más, ¿eh? Por si acaso. No sé qué que no me diga. Ay, necesitamos 3 más de redstone y yo diga, joder, hermano. Por eso digo que hay que conseguir lo máximo posible. Ole. Ahí. ¿Cuántos hay aquí? 3. Y aquí tenemos 3. Vale, pues vamos a abrir otro más. O dos más. Más, ya que estamos aquí abajo, ¿no? Ahora os diré cómo quiero hacer esto. Lo voy a hacer igual que el mundo Bonilla. Prácticamente siempre hago las mismas minas porque me gusta. Son eficientes y no me dejo ningún trocito por ver, ¿eh? Por eso me gustan tanto. 4, 4 y 5, vale. Vamos a quitar este tan... Joder, lo quiero dejar plano y no puedo dejarlo plano porque siempre quito uno de más. Ahí. Vale. Vale, perfecto. Pues después de esto va a ser la zona principal. Tengo que hacer como sigue siendo un cuadrado bastante extenso, ¿vale? Quiero decir, aquí dejamos 1, 2, 3, 4, 5 y 5, 10 y 1, 11. Pues aquí tengo que poner 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y 12 y 13 y no sé ni... No sé, he perdido la cuenta. Bueno, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hasta aquí. Es en teoría, ¿vale? ¡Fuera toda esta mierda! La tierra me sobra. No sé hasta qué punto tengo que hacer esto, ¿eh? Ahí, vamos a esperar ahí un poquito. Y vamos a darle caña por el otro lado. Así hacemos un cuadrado. Y esta va a ser la zona donde quememos los materiales. De momento, ¿vale? Hasta que hagamos una herrería o cualquier cosa que en Mundo Vanilla 2 lo hice bastante mal. Porque lo hice ya al final, la zona de herrería. Pero quizás lo hagamos aquí abajo, la zona de herrería, ¿no? Donde está cerca de donde cojo los materiales y todo el rollo, ¿no? Donde cojo el carbón, donde cojo el diamante, la redstone y todo, ¿no?
Pero ya os digo que no sé exactamente dónde haremos la zona de herrería todavía, ¿eh? Sé que tengo pensado hacerla, pero no sé cuándo ni dónde. Pues la verdad es que este pico es una maravilla. Tengo miedo de que un día no pueda llegar a repararlo. Pero bueno, también necesitaré una zona de una granja, ¿no? De experiencia para conseguir bastantes puntos y así ir encantando todo lo que necesite e ir reparando, ¿no? Que va a venir bastante bien, joder. Vamos a coger esto. Oh, más resto, mira lo que necesitaba. Muy rico, papito chulo. Es que pico sin querer las cosas, ¿eh? Mira estos agujeros ahí arriba. Eso con un pico de piedra nunca te pasaría en la vida, ¿eh? Vale. Os iba a decir de madera, ¿no? Con madera vamos, ni lo pienses. ¿Cuánto tenemos? ¡Oh! Un stack y pico. Perfecto. Crono no nos va a echar la bronca diciendo, tío, no me has tenido preparado nada. Tengo todos los materiales preparados, ¿eh? Así que luego que Crono nos diga, oye, tío, ¿qué pasa con tu rollo? ¿No trabajas fuera de cámara o qué? Sí, trabajo. Trabajo mucho. Bueno, vamos a tapar eso un poquito hasta que lo dejemos bonito. Voy a poner una aquí, en todo el medio, ¿no? Bueno, eso, lo que sigue siendo medio, eso no lo veo todavía, ¿eh? A ver. 1, 2, 3, 4 y 5. Este sería el medio. 1, 2, 3, 4 y 5. Ese sí. ¿Ves? Este sí que es el medio. Y este también. Y aquí. Aquí, ¿no? No, más a la derecha. Vale. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí en esta zona. Bueno, vamos a subir para arriba. Uf. No, 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 no voy a subir con vosotros porque me puedo. Madre mía, y esto tengo que poner madera. Tengo que poner escalera de madera, antorchas debajo de las escaleras. Yo creo que no voy a poner ni escalera ni. Voy a poner una vía de allí ahí arriba. Voy a subir aquí una vagoneta, voy a darle un botón y voy a hacer para arriba y a tomar por el culo. Porque si tengo que hacer eso todas las veces que suba y que baje, me puedo pegar un tiro. Así que nada, chicos, espero veros en el siguiente vídeo. Ya sabéis, si queréis saber cómo hacer pues una puerta automática de 3x3 va a ser, ¿vale? Yo en este caso voy a hacer en mi mundo, pero vosotros lo podréis copiar para haceros en los mundos que tengáis vosotros con vuestros amigos, servidores o todas las cositas. También vale para PC, pero supongo que para PC será mucho más rápido porque usarán comparadores y todas esas cosas que nosotros aquí no tenemos. Pero bueno, espero veros en el siguiente vídeo. Agradecer a todos esa gente que comenta siempre para salir. Tened paciencia, saldréis. O intentaré que salgáis todos. Todos los que comentasteis en el episodio 10 vais a salir seguro, ¿vale? No os preocupéis. A partir de ahí, pues esperemos que salgáis, ¿vale? Ya sabéis que, pues bueno, cada torre o cada templo de suscriptor entran unos 160 comentarios. Intentaremos hacer como unas 3 o 4, o eso espero. Así que nada más, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, like, favoritos, comentar y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.